Good evening. Hello, good evening. How are you? Fine. I'm fine. Very nice. Hello. How are you? How are you? Tiene pena. How are you? Good evening. Good evening. How are you? Very good. Nice, nice. Ready for rock and roll. I see a conversation in my question. Me estaban preguntando, mejor dicho, how are you feeling? How are you feeling? Okay. Lo entendí por cómo estás también, pero cuando vi la traducción decía, ¿cómo te sientes? Algo así. Así es. Sí, es como te sientes, pero se puede utilizar como un saludo, definitivamente. Depende del contexto, del momento. Es decir, si usted está en el hospital o va donde el doctor le dice, How are you feeling? Le está preguntando cómo se siente. Pero si viene llegando alguien y le dice, How are you feeling? No, le puede decir, ah, pues estoy bien. Bueno, vamos a esperar a los demás compañeros a ver si. Puedo estar bien desesperada, está pendiente, Ah, en ya. serio. Voy a aprender Ya hoy inglés rápido. me cayó el mensaje para ver si voy a seguir en el siguiente módulo. Sí, eso les iba a comentar, que ya están enviando eso. Lo que pasa es que se tarda un poco, Insafor, el proceso es un poco largo, ¿verdad? Entonces inician desde ahorita para ver si el objetivo siempre se ha tratado de que podamos, digamos, continuar al hilo. O sea, terminamos y luego iniciamos. Yo desde que estoy en academia nunca se ha podido, siempre se ha descansado al menos una semana. Porque por los papeleos, que se inscribe o no se inscribe, ¿verdad? Por cosas así. Tell me, hello, how are you? Good evening, Good evening. teachers and students. Ok. Good evening. Sí, solo que dice va a tardar como un mes, dice, porque tentativamente el 28 de junio, dice que. Ah, Sí. no, ¿verdad? Como una semana sería, Sí, ¿verdad? como una Una semana. semana tardaría, va. De Sí, hecho, sí, sí. menos, porque vamos a terminar 21 por lo del Día del Ajá. Padre, ¿verdad? Sí, Terminamos tiene razón. 21. Estaba haciendo cuenta de que en mayo estamos todavía. Good Hello, good evening, evening. Nora. How are you? How are you, teacher? Very well. Thank you for asking. Bueno, vamos a esperar un par de minutos. Igual, pues, yo siempre me conecto un poco antes, si tienen preguntas, dudas. Este es el momento, ¿verdad? Con alguna cosa que haya quedado pendiente. Yo sí, teacher, tengo muchas. Y eso. Hello. ¿Me Hello. escucha? Le escucho. Ambas. Con la hora. Fíjense que, porque a veces le ponen app y otras veces le ponen, creo que algo así. Ay, no sé, pero vi que había dos formas diferentes que le ponían a la hora. La hora. Pues fíjese que la verdad es que no es, quizás lo más raro No. podría ser lo que vimos nosotros ayer en el reading, que sería half past seven, por ejemplo, las 7:30. Era De ahí pasada, ¿verdad? pasada, ¿eh? Luego podríamos tener 7 a.m., noon, midnight, que es medianoche. Podríamos tener, se dice la preposición, de hecho ya vamos a ver las preposiciones. La preposición para hora es at 7, at 8. Solo que puede decirle o'clock, por ejemplo. Si yo digo 7 o'clock, estoy diciendo a las Es siete en con la punto. hora. Ah, tú eras el que había visto. Ah, entonces tiene que ser from 7 to 8. Tiene que ir 2 horas. Cuando es así, es from, es también una preposición, desde la primera hora hasta sería el to, la segunda hora. Okay. Ok. Y vamos a ver la hora más a fondo. No. Eso es todo, la verdad, lo que le acabo de explicar. No hay más. Pero igual, Okay. de hecho, la otra semana vamos a ver los números. Se va a poner bonita esa clase. Y si colocaran, por ejemplo, las 7:30 y fueran agregados los segundos.
se dice 7:30 with, y lo segundo, ¿verdad? With 20 seconds, algo por el estilo. Ah, ok. You're welcome. Thank you. Hello, everybody. Hello, Lucia. Hello, Ana Isabel. Hello. Good evening. Welcome to the class. Good evening, everybody. Good evening, Elvin. How are you? Good evening. Good evening. Bueno, vamos a iniciar. Quizá vamos a revisar la tarea de ayer. Lo primero que vamos a hacer mientras esperamos que los demás se incorporen a esta última clase de la segunda semana. Estamos exactamente a mediados de todo el primer ciclo, ¿verdad? De todo el primer módulo. También les comentaba a los compañeros, me comentaba también Daniel que ya le llegó, ya creo que a todos les llegó ya la invitación para poder inscribirse al segundo módulo, que sería enviar los documentos. Siempre se vuelve a hacer todo el proceso. Eso se hace porque empezamos a hacer el proceso antes, porque ya en las oficinas de INSAFOR se tarda un poquito en la aprobación y todo eso, y para no perder mucho tiempo. La fecha tentativa, y esperamos, la verdad es que yo creería que sí, sería ahí por el 28 de junio, que se iniciaría el siguiente módulo. Entonces, creo yo, según lo que estaba leyendo, que el último día para mandar la documentación es el lunes. Entonces, yo le recomiendo que lo haga no el lunes, sino antes, ¿verdad? Por cualquier situación que podría darse. Preguntas, dudas, algunas cosas que pueden surgir, hacerlo, digamos, mañana. Mañana sería un buen momento para enviarlo. Y si el lunes faltara algo, o ustedes tienen preguntas o algo sucede, tienen como que el tiempo, el día, pues, para solventar cualquier cosa. Pero si ya mandaron la documentación del primer módulo, pues es muy parecido y pues hay que enviarlo lo antes posible, ¿ok? One question. Dígame. Aquí me dice, ¿verdad? Formulario de inscripción, el cual ya se ha enviado a recursos humanos de su empresa. Ahí lo tengo que enviar de nuevo a ellos, para que ellos lo manden a ustedes. Ahí se acuerdan ahorita. ¿Cómo lo hizo la primera vez? ¿Se acuerda? La verdad es que este programa es un poco diferente. Todo en línea lo hice. Yo se lo mandé a la de Recursos Humanos. Ella se contactó con ustedes. Y entonces ya después ella me dijo, ya mandé todo, me dio toda la información. Y entonces me cayó un mensaje de ustedes. Ok. Que decía falta una cosa. Ah, que el sello tenía que ser original, no digital. Solo eso me hizo. Ah, ok, perfecto. Déjenme revisar lo que tengo por acá. A ver. Sí, notificaciones, vemos, a ver, nombres, permítanme, esto se me desconecta, vamos a ver. Ajá, sí, dice por medio del presente, nos es grato comunicar a nuestra presentación de principiante módulo 2. Solicitar o recordar a su empresa de la documentación de reinscripción. Entonces, eso que le mandaron, dice que ya se envió a Recursos Humanos. Entonces, lo que tiene que hacer, que debe ser adicionado, permítame. Sí, el 14 de junio es la última fecha y se espera iniciar el 28, yo pensaría que sí. También pueden, hay como opciones. Usted tiene que contactarse con Recursos Humanos. Yo pensaría que, bueno, ahora ya no se puede. Si llega mañana y llega Recursos Humanos, sería mañana. Y si no, el lunes temprano en la mañana, pues averiguar, ¿verdad? Que le reinscriban. Y si no, también pueden mandar la documentación, el correo que les mandaron, que es jimmy@inglescorporativo.net. O las puede mandar en físico, aunque en físico pensaría yo que es un poco más complicado. Déjenme ver. Y hay una encuesta que es opcional, es la evaluación para el profesor, para conocer comentarios, opiniones relacionadas con el desarrollo de la clase. Ese lo tienen que hacer ustedes solos, el que le mandaron ahí. Le dan clic y lo llenan y lo mandan, ¿verdad? Y nosotros vamos a hacer otro juntos el último día de clase. Básicamente eso sería. Entonces tiene las opciones para, en cuanto a la inscripción, sería número uno,
contactar a recursos humanos, recordarle, mire, ya me mandaron, ya me escribió, estar apoyando ahí, ¿verdad? Si no se pudiera, ahí está un correo donde usted puede mandar toda la documentación. La misma que le mandan, creo yo que son las dos opciones más viables. Sí, porque como ahí tenemos que ir siempre a recursos humanos por el sello y la firma de ellos, sin eso no la aceptan. Perfecto, sí, pensaría yo que eso es lo mejor, ¿verdad? Hablar con recursos humanos para que ellos le puedan proporcionar y reinscribirlos. Y después asegurarse que están reinscritos, ¿verdad? Nada más. Igual, pues, está tratando de hacer, yo sé que tal vez algunos pensarán, pues, si ni siquiera hemos terminado este módulo. Ah, pero si esperamos que termine, nos esperamos un mes más. Entonces, queremos siempre darle continuidad. Ya sabemos que el inglés es de práctica, es de darle continuidad, ¿verdad? De hacerlo seguido. Una semana de descanso, bueno, no va a ser ni una semana porque nosotros vamos a terminar el 21, porque el Día del Padre no habrá clase, pero de ahí serían 4 días más el fin de semana y luego reiniciamos el 28. No sabemos, casi siempre, el maestro lo cambia, ¿verdad? El maestro se va rotando, entonces... es rara veces que me ha tocado repetir, pues si me toca repetir, va a ser un gusto, ¿verdad? Poder hacerlos hablar más adelante más inglés. Pero eso sería la invitación. Perdón. Pero el grupo no es el mismo, a todos me imagino que tanto el maestro como todos los cambian, ¿verdad? Sí, el grupo puede ir variando. A veces la mayoría se va manteniendo, dependiendo. Por ejemplo, imaginémonos que alguien le agarra la tarde y no manda la documentación. Esa persona va a estar ya en otro grupo después, ¿verdad? A veces reinician, hay otro grupo que inicia 1 o 2 semanas después. Solo le dicen, espere un par de semanas y va a continuar. Pero ya no va a estar en el mismo grupo. Si alguien se retira, también van metiendo a más gente, gente que tal vez ya estaba en este nivel. Cosas por el estilo. Entonces, la mayoría, posiblemente si todos envían la documentación y no pasa nada grave, ¿verdad? Digamos que la mitad o un poco más de la mitad van a estar juntos. Pero luego se va rotando de personas, se va rotando de docentes. Y el objetivo, pues, al final es aprender, ¿verdad? Vamos a repetir esta información al final de la clase, porque a veces, pues, sí hay algunos que se conectan un poco tarde. Vamos a iniciar pasando lista, ¿verdad? Hoy han venido bien pocos, no quieren hablar, no quieren... Por la tarea, teacher. Sí, eso estoy pensando, pero bueno. El asunto es practicar, ¿verdad? No es que nos equivoquemos. Pues sí, y habla bastante. Solo un ratito va a durar. Pues sí, cierto. Yo imaginaría que lo máximo un minuto el que va a durar. Good night. Good evening, how are you? Bueno, vamos a iniciar. Quizá antes de iniciar, déjame revisar algo. La persona que le tocaría ahora es el 101 sería Angélica Beatriz Mejía Arias. Pero, según yo recuerdo, a Angélica a veces no viene por aquí, ¿verdad? Entonces, si no viniera, recuerden que está abierta el que quiera, ¿verdad? Quedarse en el 101, ya sea practicar, si tiene preguntas, si hay algo que necesita solventar, pues nos quedamos. Igual, vamos a seguir. Sí, dígame. Al final todos pasan. Todos pasan una vez al menos. Como somos supuestamente 20 alumnos y 20 días, entonces uno va cada día, pero, pero sí, a veces hay gente que ya no se conecta, hay gente que o no está este día. Entonces, si no está conectada, si la persona o se retiró o algo por el estilo, entonces está a veces disponible ese pequeño espacio y el que quiera quedarse, pues bienvenido. Ok, vamos a pasar lista, pues, como en el kinder, ¿verdad? Ada, no, perdón, no es Ada, ¿verdad? Sí, mire. Permítame. Ya iba a pasar lista en otro grupo. Qué raro, dije, ya no es de este grupo. Acá está. Ok, ahora sí. Ana Isabel Asensio Bernal. Present. Good. Angélica Beatriz Mejía Arias. Sí, Angélica, la verdad, creo que ni una vez se conectó. Y a ella le toca ahora, ¿verdad? César Romeo Magaña Valle. Presente. Good. David Josué Alfaro Arévalo.
Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexandre, Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Eso. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Juan Josué Morales Pérez. Juan Ricardo Medemo Delgado. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Present. Good. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lizette Esquivel de Valte. Present. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Ronald estaba, ahí está. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Okay. Perfecto. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. And Wilmer Fabricio Morales. Ok, vamos a iniciar entonces. Vamos a revisar primero el homework de ayer, la tarea. Teacher. Hola. Hello. Teacher. Bonjour. Creo que hay problemas con la conexión, Roxana. Si me alcanza a escuchar, ya le puse attendance. O no sé si es otra la pregunta que me iba a hacer. Sí, creo que hay problemas con la conexión, pero igual ya le puse. Ok, vamos a iniciar entonces revisando. ¿Ya está? ¿Está después del cargador? Ok. Aquí están los más famosos. Vamos a ver. Esta era la de ayer. Ok, ayer era de acuerdo a la picture. Estaba un poco fácil, ¿verdad? Number one, he. What? Está ahí, show. Ah, no, es la él. Esta. Wakes up. He wakes up. Okay. Number two. Take a shower. Shower. Takes a shower. Good. Number three. Mira. Brush. Okay. Brush his teeth. Brush. Brushes, ¿verdad? Sería brushes his teeth. Brushes his teeth. And number four. Shaves. Shaves. Okay. Hay que recordar esta, S, E, S, ¿verdad? Si se acuerdan, yo les decía, pues al principio lo vamos a entender, pero usarlo cuesta, ¿verdad? Entonces, sé que es complicado, pero es el primer acercamiento nada más. Solo tratemos de recordar. Ok, that was the answer for these questions. Vamos a, antes de finalizar la clase, vamos a revisar la tarea de hoy y el midterm test. No lo vamos a hacer, sino que vamos a ver qué les piden. Para que ahora al finalizar la clase hay que hacerlo, ¿verdad? Espero que todo les vaya bien, yo sé que sí. So, vamos a iniciar entonces con la práctica que teníamos para ahora, que era compartir su rutina. Si tiene errores, no se preocupe. No pasa nada, estamos aprendiendo y apenas llevamos 2 semanas, ¿verdad? Entonces, don't worry. Ahora, después de que lo lea, vamos a hacer lo siguiente. Imaginémonos que yo estoy diciendo toda mi rutina, ¿verdad? I wake up, bueno, he wakes up, o Eric, recordemos que así lo vamos a hacer, ¿verdad? Eric wakes up at 6 in the morning, he takes a shower, he has breakfast, he brushes his teeth, y ahí me voy, ¿verdad?
Entonces, de repente, el teacher, que es otro, no soy yo, le va a decir a Nora, por ejemplo, Nora, hágale dos preguntas a Eric. Y usted, dependiendo de lo que escuchó, o si le quiere preguntar otra cosa de las rutinas, también le puede preguntar. Does he or do you, lo puede hacer de las dos maneras, no hay problema. Do you always have breakfast at home, por ejemplo. Y yo ya le digo, ah, yes, I always, o no, I never, lo que sea la respuesta. Dos preguntas cada persona, ¿ok? ¿Queda clara la dinámica? No sé si hay alguna pregunta o duda con la dinámica que vamos a hacer. Questions, my friends, before we start. Bueno, Génesis va a ser la primera. Ah, no, ¿verdad? So, we are going to start. Vamos a iniciar con un voluntario. ¿Alguien quiere lanzarse de cabeza? Anybody? Somebody wants to be the first one. Espera. Bueno, voy a escoger yo, pues vamos a ver. De Tim María. ¿Saben cómo se dice eso? De Tim María. En inglés es mini, mini, mo. Vamos a ver, Lucía. La cara así como que no, ¿por qué? No importa si se equivoca, ya le comenté, ¿verdad? Léalo despacio, tranquila, ¿verdad? Si tiene preguntas, igual las puede hacer. Aquí estamos para ayudarle. Y pues este solo es una práctica. So, le escuchamos, Lucía. Vaya. My best friend name is Lucia. She is Salvadorian. And she is 24 years old. His mother is called Ceci. And his younger brother, Victor. She has two dogs and rabbit. Brushes, Lucia brushes her teeth and they take a shower. After he dresses and goes to work. She works in a pharmacy, así se dice. Pharmacy, that's fine. Pharmacy and returns. And Rector home at 8 and 9. He had English class and day at 9. Then he dies and had sleep. Very good, very, very good. I liked it. Very nice. Vale, le va a preguntar Nora. Dos preguntas le va a hacer a Lucía. Y luego yo le doy mi feedback. Feedback es como retroalimentación. A Lucía, por supuesto. A ver, Nora. What would you like to ask? What does she do in lunch? Okay. Si no le entiende, Lucía, le puede decir, repeat, please. Me está preguntando qué hora comí, ¿verdad? Pues no le dijo hora, pero eso le quería preguntar. Porque le dijo, what does she do lunch? Yes, teacher. Sí, la hora. ¿Sí? Ah, entonces sería what time? What time does she have lunch? I lunch 1 o'clock. Very good, perfect. She lunches at 1 o'clock. And the other question, Nora, la otra pregunta. Okay.
Le voy a hacer yo una pregunta, le voy a ayudar. Lucía. No quiere conmigo. Bueno. No, diga, diga. So, does Lucía have two rabbits? Do you have one rabbit? Two dogs and one rabbit. Okay. And what is your rabbit's name? Yes. And what is your rabbit's name? No sé si me puede repetir porque se corta. Sí, estaba viendo que se quedaba froseada. Sería la pregunta, what is your rabbit's name? Teacher. Hello. His name's Lucky. What is the name? Present. Ok, Juan Ricardo, ya le pusimos ahí. Lucía, what is the name? Could you please repeat? It's black. Ah, okay, black. Nice. I didn't listen. Thank you, Lucía. El feedback estuvo muy bien. El párrafo estuvo muy bien. Quizás un error que lo tuvo un poco presente fue los posesivos, porque decía his. Y his es de él. Entonces tenía que usar her. Creería yo que ese es el error nada más que se mantuvo en toda la conversación. Lo demás, very good job, congratulations, nice. Ok, el siguiente, a ver, ¿y a quién pasamos ahora? Yo sé que todos quieren, ¿verdad? Pero vamos a ir en orden. Juan Ricardo. Hola, bienvenido. Are you ready? Tiene ahí el párrafo para que lo lea. Vaya, ya lo lee, pero... Vaya, mientras, quizá vamos a cambiar un poquito para que estén ahí poniendo atención. Le voy a decir antes quién va a hacer las preguntas. En este caso, las preguntas se las va a hacer, a ver, a Ana Isabel. Vaya. Okay. Le escuchamos, Juan Ricardo. Voy, permite. Of course, la esperamos. Tenemos hora y media todavía. De las 22, profe. Y el párrafo. ¿Se acuerda que dijimos que iba a ser un párrafo de usted? Ah, sí, sí. Y lo hizo. Hijo. Pero lo puede hacer sin escribirla, porque no pasa nada, ¿verdad? Sí, como le salga del corazón, nosotros le escuchamos. Good morning. ¿Cómo me dijo? Sería good evening. Good evening. Le vamos a ayudar. Bye. Good morning. Uh-huh. Bye. Espera. Ok. Good evening. You are. Good evening, Juan Ricardo. I'm fine, and you? Ana Isabel, Philly have a day each week. Creo que no me entendió quizá. Bueno, pero lo que pasa es que creo que está haciendo como una conversación, ¿verdad? Ajá. Sí, pero si no hizo el párrafo, ¿verdad? Que habíamos dicho, si no importa, escuche cómo va lo demás y vamos a ir avanzando, ¿ok? Porque si era de escribir la rutina. Don't worry, that is fine. Ok. A ver, vamos a pasar entonces. Alguien más. Déjeme pensar. A ver, Roxana me escribió temprano que quería pasar de las primeras. Así que vamos a escuchar a Roxana y las preguntas siempre se las va a hacer Ana Isabel. Pero ahorita no puedo. Ah, no puede. Vale, vamos a esperar. Está trabajando. De ahí sí. Se ha escapado. Me avisa cuando pueda. Ok. Bueno, Ana Isabel, creo que le toca a usted.
Ok. Vale, las preguntas se las va a hacer Delmi. No puede escuchar a Delmi. No, usted va a leer y ella le va a preguntar. Ah, ok, perdón. Well, I usually get up at 7 o'clock. I don't eat breakfast because I practice intermittent fasting. I start my work at 8 a.m. and I lunch at noon and I finish my work at 5 p.m. I work out 2 hours in my home, and normally I go to bed at 9 p.m. This is my daily routine. Very good, thank you. Tell me, Jeanette, questions. Ahorita, permítame. Hi. Does she get up? Uh-huh. Does she get up? Le falta algo. Puede ser early, puede ser at 9, puede ser anything like that. At 9. At 9, okay. No, she doesn't. She gets up at 7 a.m. 7 a.m. Very good. Una pregunta nada más, yo voy a hacer la demás. It's interesting, Ana Isabel. You were telling us that you sometimes do some fasting. Do you do fasting every other day, or how is that? Can you repeat, please? Yeah, I remember that you mentioned in your paragraph that you sometimes intermittent you do some fasting. So is that every other day? Is on the weekends? How is that? Yeah, I practice intermittent fasting. So I only have a window to eat. So 10 a.m. to 8 p.m. So in the morning, I don't usually eat my breakfast. I wait to eat in my window to eat from 12 at noon. At noon. Very good. And that is because of your religion, I guess. No. It's because your health. It's for my health, yes. I really, and why? How is that? I had a problem with my with the sugar in my blood. Oh, I see. Yes, and that's tool from improve your health. Help a lot to keep the levels of insulin in the good levels. So, very good. I didn't know that one. That is very interesting. Okay, perfect. Thank you very much, Ana Isabel. You're welcome. Okay, ya ven que ya hablamos bastante. Vamos a ver. Ahora va a continuar Elvin. Y le va a preguntar a Elvin César. Hello. Good evening. Good evening.
Hello, my name is Elvin is Salvador. He lives in Santo Tomás, San Salvador. He gets up at 5 o'clock in the morning. He starts his day and gets up and brush. Goes to the bathroom, takes a bath, brush his teeth, and get dressed. He leaves for the work 15 minutes and 6. His entry to work is at 6 o'clock. He arrives at the work, teeth is clean, and order merchandise. He has breakfast at 8:30. He has lunch at 12 o'clock. He leaves work at 3 in the afternoon. He comes home and relax, play FIFA. He studies in English. He has dinner with family at 7 at night. He has his English class. He brushes his teeth and at 10:30. He goes to the bedroom and 15 minutes and 11, he falls asleep. Okay, perfect. Thank you. A ver, César, ¿qué le va a preguntar? Una pregunta y la otra la hago yo. Fácil, se la vamos a poner. Ok. Fácil, como dice el teacher. Easy. Does he take a shower? And 5 o'clock. Ah, ok. So, yes, yes, he does. Yes, yes, yes. Ok, very good. Okay. Elvin. Thank you. Yeah. Thank you, César. Elvin, you say that you order merchandise. What do you mean? You order like organized or do you order online? How is that? Organized merchandising. Uh-huh. Producto en inglés, no. Products. Product and supermarket. Okay, but you order, I mean, when you say order. Yeah. Do you organize in the position or si. Do you add that? Así. On the ale. That is the word. Very good. I didn't know that one. Thank you very much. Okay, thank you. El párrafo estaba muy bien, quizás solo la S, siempre en los verbos. Se nos iba ahí la S. Creo que es lo que va a estar sucediendo porque es lo que comúnmente pasa. Pero igual hay que tener cuidado con las terceras personas en los verbos, ¿ok? Thank you. Ahora vamos a darle la oportunidad a Mabel Castaneda. Y le va a preguntar a Mabel, a una pregunta le va a hacer Lucía. Ok. Good night. My daily routine. Yo la hice como en tercera persona. Good, that is good. Mabel is from El Salvador. She lives in San Salvador. She lives with her family. She is, ¿cómo se dice 34? 34 years old. She starts her day at 5 a.m. Takes a bath, brush her teeth, puts on her clothes. She makes breakfast for her family. Goes to work at the 7 a.m. She comes home from work between 6 and 6. 3 prepares dinner for her family or at home. She receives her English class from 8 p.m. and 10 p.m. Then she does her homework, puts on her pajamas, goes to sleep nearly from 11 p.m. Okay, very good. Thank you very much. Lucia, one question. Uh,
Does she they go to work? The question is what time? ¿A qué hora? What time does she go to work? She goes 6:30. Okay, very good. Thank you, Lucia. And my question is going to be good evening. let me think. I was going to ask you something, but maybe another way. What time do you usually eat dinner with your family? Mabel? Hello, creo que se fue. Okay, that is fine. Nunca lo sabremos. Ahora vamos con... aquí está Ronald Gómez. Nos va a decir su rutina y le va a preguntar Sandra Quintanilla. Sí, mire, fíjese que yo la rutina la hice en referente a, como dijo, tercera persona, yo con otras personas. Está bien, no importa. Aquí lo importante es hablar inglés, ¿verdad? Vaya, ahorita okay. Aquí lo tengo apuntado. Ok. Hello. He's Diego. He's a boy of 40 old years, but they like most but tutorials of video games. Her mother name is Sandra, a woman of 31 old years, and she gets in off every day at, say, 6 o'clock in the morning. So go to school, he takes a shower before of boil then later. Sits at your fourth brush your teeth after he to have a younger brother named Anthony of 10 old years as he also likes playing the video games most day, but they care of his other after school at the end of school day, go home and do their homework. Ok, thank you. Estuvo un poco entrecortado, pero la mayoría se escuchó bastante bien. Vamos a ver las preguntas. O una pregunta, luego le pregunto yo. Quiero ver. Algo, un poquito le entendí. Sí, pero... si no le puede preguntar algo más, pues no tiene que ser exacto. Creo que mencioné el nombre de la mamá, entonces sería what is your name? No, sería, ajá, ¿cuál es el nombre de mom, sería? What is your mom's name? Ajá. Your name is Sandra. Her name is Sandra. Okay. Her name is Sandra, yeah. That is it. And you say that he plays video games. What is his favorite video game? What is his favorite video game? Video game favorite is Need for Speed. Okay, very good. Need for Speed is a good one. Thank you very much. Ahora vamos a escuchar a mí. Roxana. Ok, Roxana, very good. Y le va a preguntar a usted, Daniel. Voy a estar lista ya. Ok. Yo creo que vengo toda distorsionada, pero ni modo. Dice,
She lives in the Citalá, Chalatenango. She was at 4:30, 4:30 of the morning. Okay. Take a shower and brush his teeth. She goes to work 2:07 of morning, have breakfast. She have two children, Jose and Tamaria. They take breakfast and go to school. And at 12, she go to lunch. And after a long day, come home and make dinner, and they go to bed. Goes to bed. Okay, very good. Jose Daniel, one question. ¿Cuál era la palabra cuando eran dos niño y niña? How many kids or children? How many kids or children? Do you have, right? What? Le quiere preguntar cuántos tiene. Ajá, ¿cuántos hijos tiene? How many children do you have? How many children do you have? Ajá, Roxana. Hello. Hello, le escucha a José Daniel. No, creo que se quedó como congelado. How many children do you have? Que si cuántos bebés tengo. Sí, cabal. True. Very good. Thank you. And my question is, are you working right now? Yes. Okay, that's not good, but anyways. ¿Que si trabajo una noche? Que si esté trabajando, sí. Okay. Se queda ahí a veces. Sí, el internet está bien malo. Sí, estoy viendo. Pero igual, the good thing is that we're practicing. Lo bueno es que estamos aquí practicando. Thank you, Roxana. Yes. A ver, ahora vamos a escuchar a... Por aquí vi a Juan Josué. Creo que se salió. Bueno, Silvia Patricia. Ok, teacher. Le va a preguntar a Silvia... A ver, casi todos preguntaron ya, ¿verdad? Nora, otra vez. Ok. Patricia lives in San Salvador. She lives with her family. She's 26 years old and she has two sisters and a brother. Her brother's name is Henry. She starts her day at about 5:45. She gets up, goes to the bathroom, takes a shower, gets dressed. She has breakfast at 7. Then she brushes her teeth. She takes the bus at 7:15 for the work. Very good. Perfect. The question, please. Creo que Nora le iba a preguntar, ¿verdad? Ahorita no la escuchamos. Hello. Hello. No la escuchamos, Nora, pero sí veo que no tiene activado el mute. I don't know why. No, we can't hear. No sé si usted nos escucha. Pues quizás está ahí en el,
en el aparato se ha desconectado de alguna manera el micrófono suyo. Imaginario que algo así está pasando, porque si no se escucha, la conexión es buena. Pero Miki no ha tomado agua. Ok, yo le hago la pregunta. Silvia. Hello. Let's see if I remember. So, do you always take a bus to go out? Yes. Okay. Very good. Perfect. Thank you. Ahora vamos a escuchar a Sandra Quintanilla. Le va a preguntar Wilmer. Okay. Sandra live in San Salvador. She starts her day at 6. Take your shower about past 6. Then she has breakfast and goes to work. She works in a pharmacy. She is room manager. Check the inventory. ¿Cómo se dice inventario? Inventory. Inventory of medicinas. Medicines. And in the afternoon, visit a doctor. She returns home at 7. Have dinner and received your English class. Very good. Received your English class. Fall asleep at 11 and so ends his day. Very good. Wilmer, one question. Question. Oops. What can I ask? Whatever you want. How long is your job from your house? Okay. Hola. How long is... Repeat, please. Okay, how long is your current job from your house? ¿A qué hora regreso de mi trabajo, verdad? No, how long es como cuánto se tarda from your job to your home. Sería 1 hour. 1 hour. Very good. Thank you, Wilmer. And do you, Sandra, do you work on the weekends? Yes. Okay. Not good. I'm sorry. Okay, so let's continue. The next person is going to be Nora. Nora creo que no ha leído, ¿verdad? Vamos a ver si le sirve. Hola, teacher. Ahora sí. Le va a preguntar Mabel. Okay. Solo que la escuchamos bien bajito. Siempre está bajito, pero no sé si los demás alcanzan a escuchar, ¿sí? Ok. Voy a probar. Ok. Nora is in San Salvador. She lives in Soyapango. She lives with her family in a small house. She lives with husband and she two daughters. She get up for at a club, yes, to bathroom, take a shower, brush your teeth and get dressed. She work a call center from 7 to 5 o'clock, have breakfast at 9 o'clock. She and exercise at 12 o'clock. She has lunch at 2 o'clock. She comes home at 7 p.m.
She has dinner at 7 p.m. She is studying English at 8 p.m. She falls asleep at 11 p.m. Okay, very good. Mabel, one question. Where do you live? Where do you live? Me comí el tuve. Yes. No. Where do you live? Es que esta hora hace hambre, no se preocupe. You live in San Salvador. Very good, thank you. You say that you work in a call center, right? So, I believe that it's in Spanish, right? Yes, sir. Okay. How many calls do you get in one day? Report. I'm sorry? Report. No, the question is, how many calls, cuántas llamadas do you have in one day? Really? 120. Okay. A lot, 100. Yeah. La otra semana vamos a ver los números. Esa clase va a estar bonita. No se la pierdan. En este mismo canal y a la misma hora. So we're going to continue. Let's see. Vamos a escuchar ahora a César. César. Y le va a preguntar Roxana. No sé si puede Roxana preguntarle. Yo creo que está frozen, ¿verdad? No. Elvin le va a preguntar entonces. Okay. Elvin, usted le va a preguntar a César. Ok, teacher. Vale. Escuchemos a César. César's daily routine. César is Salvadoran. He lives in Santa Ana. He has a small house in El Trebol. He has a family. He gets up, goes to the bathroom, takes a shower, brushes his teeth. He goes to work. He drives 1 hour and 20 minutes from the house to the company. He has lunch at 12. He comes back home at 5 o'clock. He takes a shower. He puts his tennis shoes and goes for a room after the dinner at 7 o'clock. Then the student a moment. He goes to bed at 11 and half. Only that. Okay, perfect. Thank you. Alvin, question. How long does it take to go to Santa Ana de San Salvador? Okay. 1 hour, 20 minutes. Okay. Very good. Thank you very much. So you say that you live in Santa Ana. Traffic. Yes. Oh, imagine. We are very close. That's good. Traffic. Lourdes. Yeah. Yeah, there in Los Chorros is even that is not good, right? Okay, perfect. Thank you. Vamos a escuchar ahora a José Daniel Meneses y le va a preguntar Ronald una pregunta a José Daniel cuando él termine. Vamos a ver. Good evening. Good evening. He lives in Cincinnati City. He lives with his family. His house one. How do you, teacher, how do you say, how do you pronounce in English? Daughter. Daughter. He has a daughter. He works in your house every day, weekday. He wake up
at about half five. After Jose brushes his teeth and start work at about half seven. He breakfast at 8. He look after your daughter. He look after your daughter and do homework in the morning. He lunch after about half one. He in afternoon only work and so look after your daughter. And they dinner at 7 and class and Jose class has of English at 8 o'clock. Okay, very good, thank you. Ronald, one question. Okay. Casi no lo escuchamos. Could you please repeat? How are you? Not the kid. No, creo que no se le escucha mucho. El audio creo que está como lejos. Cortado lo escuché. Ajá. How are you, Sonsonate? How is the city? How is Sonsonate City, I guess? Yeah, I see. Ajá. Okay. Creo que la pregunta es, how is Sonsonate City? Sí. Ajá. Ah, ¿cómo es Sonsonate City? Ajá. Yeah. It's hot every day. Yeah, we know it's hot. My question, Jose Daniel, do you live near the beach or in the city? No. In the city? Or near? So do you live near the beach or in the city? In the city. Ah, okay. Very good. Perfect. Thank you. A ver, nos falta. Casi todos pasamos. Delmi Janet. Y le va a preguntar. A ver. Le va a preguntar. Sandra Quintanilla. Delmi's daily routines. Delmi is administrative assistant from a spare part company. She lives in Lourdes Colón. She gets up at 5 a.m. She gets up, goes to the bathroom, she takes a shower and gets get dressed. Then she has a cup of coffee at 6 o'clock. She leaves home and catches the bus at Route 7 at night. She works begin at 8 a.m. She organizes documents and makes phone calls. Also send documents via emails. She has lunch at 12
6:30 p.m. Then send collection documents. He also fills document at the end of his day. Your departure time is at 5 p.m. She dinner at 7 p.m. o'clock. She had classes at 8 p.m. o'clock. Your the end is at 10 o'clock. And go to bed. Okay, very good. Thank you. Sandra. Okay. What time does dinner? At 7 o'clock. Very good. Perfect. Thing. What is your job? Repeat, please. What is your job? ¿Así se dice trabajo? Yeah. Job? What is your job? Administrative assistant. Okay. Very good. Thank you. Thank you. A ver, creería yo que ya pasamos todos, ¿verdad? Yes, I guess everybody has done it already. En general, muy bien. Recordemos que iniciamos hace apenas 2 semanas, ¿verdad? Y ya estamos aquí contando nuestra vida en inglés. Ahora, en general, solo un par de cosas. Siempre la S y la S en terceras personas. Yo sé que esa es la parte más difícil. Yo les decía, el lunes les decía, creo que desde el viernes esa parte es la que se nos queda, ¿verdad? Es normal. Tratemos de escucharnos. Eso es importante. También poco a poco tenemos que ir viendo la estructura que tienen las oraciones, que tiene todo. Eso es importante. El otro error que fue bien común en esta práctica fueron los posesivos. Sí utilizan los posesivos, pero a veces utilizan el que no es. Por ejemplo, imagínense que yo le estoy diciendo a César, yo estoy platicando con César, y yo le digo, I brush your teeth. Entonces yo le estoy diciendo que le voy a ir a cepillar los dientes a él, ¿verdad? Entonces, esos detallitos son importantes. Entonces yo tendría que decir, I brush my teeth. Si estoy hablando de alguien más, si hablo, por ejemplo, de Silvia, yo puedo decir, she brushes her teeth, los de ella, ¿verdad? O sea, sí, se los puede cepillar a alguien más, ¿verdad? Pero no creo yo que... Lo común es que cada quien, ¿verdad? Entonces, así puede ser. Y es bien delicado porque también con los posesivos se pueden dar malos entendidos. So, we need to be careful about that one. Por ejemplo, imaginémonos que estamos hablando con alguien ahí en inglés, ¿verdad? Y de repente le digo... Estoy hablando con Roxana y yo estoy presentando a Wilmer y Wilmer viene con esposa y yo le digo, yo estoy presentando a mi hija y yo digo, Wilmer, this is his daughter. Ay, pero la esposa lo va a regañar, ¿verdad? Porque va a decir, ¿tu hija de dónde? A ver, entonces, that is very, very important. A veces parece cosas bien chiquitas, pero sí hay que ponerle atención. El feedback que le voy dando es para que pongan atención en esas pequeñas cosas. Lo demás, very good. Cómo iban ordenando sus ideas, cómo fue todo, that's good. Para hacer, digamos, la primera vez que pues ya hablamos bastante en inglés, ¿verdad? Delmi levantó la mano. Sí, yo tengo una duda. Cuando lo estaba haciendo, como me guié por el ejemplo que usted nos dio, uh-huh. Decía, he has lunch at y la hora. Uh-huh. Entonces, yo como lo iba a hacer con she, no sabía si le iba a cambiar ese has por her o lo iba a dejar como has, me confundí en ese momento. Perfecto, buena pregunta. El verbo, tenemos que recordar que una cosa es el verbo, que es la acción, y otra cosa es el posesivo. En este caso, podemos decir que has es el mismo verbo. Has no tiene femenino ni masculino. Entonces yo puedo decir, si estábamos hablando de lo de ayer, podemos decir he has lunch. Ahora, podemos ocupar un posesivo ahí. He has his lunch at noon, por ejemplo. Él tiene su almuerzo. He has his lunch. Y si ya lo hablamos con usted en tercera persona, ya tendría que ser she, porque es ella, ¿verdad? She has her lunch. Ahí es donde cambia.
El género va en el posesivo. El verbo no tiene género. El verbo siempre va a ser has, si es él o ella. Solo recordemos las terceras personas, que son he, she, it. De ahí, normal, ¿verdad? Ahora, el género, ahí sí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque estamos hablando de tuyo, mío, de ella, o de él. O sea, nosotros en español sí decimos su. Yo puedo decir su carro, el de César, o su carro, el de Nora. Y es el mismo su. Pero en inglés ya sería his car y her car, ¿verdad? Y cambiarle eso es un poquito delicado, ¿verdad? Entonces, pero el verbo se queda igual. El verbo, las reglas son nada más terceras personas, que cambia auxiliar, cosas por el estilo, y lo demás is the same, ¿ok? Anybody else have another question? ¿Alguna otra pregunta? Yo no he leído, pero no sé. Ah, vaya, perfecto. Bueno, entonces va a leer Wilmer y le va a preguntar Silvia, Patricia. Pero me quedó algo larguito. No importa. Está bueno. A las 11 lo vamos a cortar. No voy a dormir. Ok, no lo voy. Media página. Ok, go ahead. Wilmer's daily routine. His name is Wilmer. He lives in Santa Ana, El Salvador. Like my other classmate. Yeah. He is 36 years old. He lives in a small house with his family. He has got an older sister, Bea, and a younger brother, Minor. He starts a day praying the Lord for a new day. He wakes up at 6 o'clock in the morning and gets up at a quarter past six. He always takes a shower and gets dressed quickly for breakfast. He only drinks a black coffee with 2 teaspoons of sugar. He drives his motorcycle to his job. He works as an electrician. He went to INSAFOR a few years ago to learn about electricity. Now he works in a good company, Imacasa. Yeah, Imacasa, the power. He has 3 years old and a half working there. He fixes machines, drills, sandies machines, oven, etc. On weekends, sometimes he makes his extra money fixing some electronics devices. He is always busy. On free time, he goes to Metro Centro to eat Chinese food. Yeah, he wants to learn to speak fluent English because he knows that the future is coming on. That's it. Okay, very good. Thank you, Silvia. Question. Aparte de la comida china. Yeah, I like it. What's your favorite food? Hey, my favorite food, yeah, of course, is Chinese food, orange chicken. Okay, that's good. Okay, perfect. Very good. Very good. I really like the pattern. Very fluent. Okay, preguntas, dudas antes de finalizar. Ya lo tenía aquí, pero me costó buscarlo, profe, ya lo oí. Ah, lo encontró. Vaya, vamos a escuchar a Juan Ricardo y le va a preguntar, a ver, ¿quién le puede preguntar? Silvia, otra vez. Ok. How are you, Silvia? I'm fine. Thank you for your ask. Fia, Amy, man with kings. Way, because every wise why she's the old voice is. Uh-huh. Chair secretary. Her chair every day on Monday. Monday. ¿Dónde? Oxus money. Pons, cars, lighter, chick with report. A world products.
producción. About the evolution. About those day. Hong Kong. Hong Kong said they come book before Friday around 19. Today is weekend. No. Hello. That is it. Shut. Continue, please. Go ahead. Sigamos. The artist. She's weak. Weekend. Ahí me faltó. Go, go, Juan Ricardo. Go, go. But that is okay. Ese es suficiente. Vamos a ver. Pregunta, Silvia. Hey, Ricardo, how old are you? How are you? No, how old are you? Are you? How old are you? How old are you? Ajá. Sería como, ¿cuántos años tiene? Fifty-one. Okay, very good, perfect, thank you. Okay. Bueno, nos pasamos un poquito, pero vamos a pasar lista, ¿verdad? Les comentaba que a la persona que le toca ahora es Angélica Beatriz Mejía, porque ella no la conocemos, ¿verdad? Nunca se conectó. Desde que, igual en la última vez que pasé lista, ya por las 10, voy a preguntar si alguien más se quiere quedar y pues si alguien está dispuesto y quiere practicar o tiene preguntas o quiere que le explique algo más. Me quedo ahí. Yo, profe. Ah, vaya, ya salió ahí alguien. Very porque good. Vine tarde y... Pero ya tenía esto porque lo había preparado, pero se como usted dijo que primero íbamos a hacer lo de arriba, o a lo que era de departamento, y después íbamos a corregir lo demás. Ok, very good, that is fine. Entonces nos quedamos ahí, si es que no viene Angélica, aunque no creo, ¿verdad? Porque como les digo, nunca se conectaba. O ya se durmió. Se quedó. Ok, vamos a pasar lista rapidín. Ana Isabel Asensio. Present. Good. Angélica Beatriz Mejía Arias. César Romeo Magaña Valle. Presente. David Josué Alfaro Arevalo. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Juan Josué Morales Pérez. Juan Ricardo Medemo Delgado. Present. Good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Present. Good. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Nora Lister Esquivel de Valte. Bueno, sí está. Ya vi ahí que está. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present.
And Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Presente. Good, perfect. Okay, sí, ahí está, present, Nora. Ok, vamos a continuar entonces con el libro. Sí, vamos a continuar con el libro para ir avanzando, porque ahí nos estamos un poco mal atrasados. Here we go. So, yes, no questions. Esto también ya lo vimos, solo vamos a repasar y hacer los ejercicios. Vamos a repetir, ok. Do I get up early? Do I get up early? Do I get up early? Yes, I do. Yes, I do. No, I don't. No, I don't. Do you call other companies? Do you call other companies? Yes, you do. No, you don't. No, you don't. Do they transport the product? Do they transport the product? Yes, they do. Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. Okay. Yo creo que acá pues no hay preguntas, ¿verdad? Creo que hoy sí ya conocemos todo este vocabulario. ¿Tienen preguntas o dudas? ¿Alguna palabra o alguna oración? ¿Qué era policies? Políticas de la empresa, ¿verdad? Good. Vamos a hacer el ejercicio. Dice, create yes, no questions using the words in parentheses and write the answers. Like, ahí en el paréntesis está lo que vamos a utilizar para crear la pregunta. Ok, vamos a ver, entre todos, la número uno, ¿cómo sería? How is going to be number one? Number one. Do you work company? Do you work in the company? Do you work in the company? And the answer? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Number two, how is it going to be? Crash. Do they crash? Okay. Crash. Do they check the product? Check. That is going to be. Do they check the product? And the answer is no? No, they don't. Very good. Number three. How is it going to be? Do we listen? Very good. Do we listen customers? Or two customers? So the answer is yes? We listen. Yes, we do. We do. Yes, we do. Very good. And the other one, it says, number four. Do I buy new material? And the answer is no, we don't. No, you don't. Okay, la pregunta es con I, la respuesta tiene que ser you. And the number five, how is gonna be that one? Do Milena and Pablo design logo? Very good. Do. ¿Por qué sería do? Porque son dos personas. Es they, ¿verdad? Sería do Milena and Pablo design logos? Yes. They do. Very good. Perfect. Okay, let's continue. Okay, in this one, it says ask a partner question about someone else's daily routines and say what they do. They don't. Esta ya la vamos a hacer, pero en vivo, ¿verdad? A ver, vamos a chequear esta. Vamos igual a repetir. Everybody, please repeat. Does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Does he drive the truck on weekends? Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. No, he doesn't.
Does Elena make phone calls? Does Elena make phone calls? Yes, she does. Yes, she does. No, she doesn't. No, she doesn't. Does our company check the policies? Does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. Okay, let's check together. Does she ask for assistance? ¿Qué dice esa pregunta? How is it going to be that in Spanish? Talla por la asistencia. Sería algo así como ella pide asistencia. Asistencia puede ser también ayuda. Pide ayuda. Okay. Does she ask for assistance? The other one says, does he drive? What is drive? Él conduce los fines de semana. Manejar. Exacto. Él conduce el camión los fines de semana. Manejar. Ese verbo no lo habíamos visto, pero es común. Drive. Yeah. The other one says, does Elena make phone calls? What is that? Elena se llama. Elena hace llamadas telefónicas. Good. Nora hace llamadas telefónicas. Yeah, that would be a good question. And the next one says, does our company check the policies? Que sería como, y la compañía o nuestra compañía, revisa las políticas. Si se fijan en la respuesta, it does, porque eso es una cosa, ¿verdad? Siempre va a llevar it does. So, let's check the pair work. Create questions based on the answer. Este es interesante. Son ejercicios que son muy comunes en los exámenes o algo por el estilo. A usted le ponen la pregunta, perdón, la respuesta, y en base a la respuesta tiene que hacer la pregunta. Vamos a hacer la primera juntos. La respuesta dice, yes, he does. He fixes the AC on Friday. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es ¿de quién hablo? The subject. So the subject is he. And, y ahí, ajá, como ahí está does, ya sabemos que va a ser does, ¿verdad? Entonces sería does he y luego. Does he fix? Alguien lo dijo por ahí. Fix, ya no fixes. Fix. Fix. Porque en la pregunta sería does, ya lleva el auxiliar. El auxiliar ya va cambiado a tercera persona. Entonces sería, does he fix the AC on Friday? Abajo sí dice fixes, pero porque es una oración diferente. Yes, he does, punto. Eso hace que se acabe la oración. La otra es, he fixes the AC on Friday. Ya es una oración diferente. ¿Ok? So, cuidado con eso. Si ya estamos cambiándole y agarrando, haciendo preguntas, tendríamos que tener cuidado con el verbo. That is important. What is fix? Do you know what is fix? Reparar, reparar, arreglar. El AC es el aire acondicionado. AC. So, number two, voy a leer yo la respuesta. Dice, yes, she does. She sends many emails to customers. So how is going to be the question? Very good. Does she send, sin la S, does she send many emails to customers? And the answer is yes, she does. Customers. Do you know what is customers? Los clientes. Customers, clientes. Okay, the next one, number three. The answer, it says, no, she doesn't. She cleans the first floor only. Esta se presta para varias cosas. ¿Cómo sería? How is going to be the question? Does she cleans the first floor only? The first second floor. Very good, the second floor. Esa le pega. Esta es con un poquito tricky, ¿verdad? Porque la respuesta es no. No, she doesn't. O sea, ella no lo hace. Ella limpia solo el primer piso.
Entonces la pregunta tiene que ser, y ella, o sea, puede ser de varias maneras. Podríamos preguntar, ¿y ella limpia todo el edificio? ¿O ella limpia el segundo piso? O algo por el estilo. Lo del segundo piso creo que se presta bastante, podríamos decir. Does she clean the second floor? No, she doesn't. She cleans the first floor only. Con esas cositas hay que tener cuidado. Y lo vamos viendo porque son cosas comunes. Que las vamos a ver en el libro, que las vamos a ver en la plataforma, que las vamos a ver e incluso en los exámenes más adelante. ¿Okay? ¿Se entiende esta? Yes. Yes. Si hay preguntas, dispare. Ok. Si le cambiamos, le ponemos now does a fish day are in free day. Sí, le podemos poner she's on her free day y no. No cambia, es forma negativa. Sí, sería siempre negativa. Very good. Okay, veamos la siguiente. Dice la respuesta, the answer says, yes, he does. Eric keep track on cells. So who is going to be the question? Does he? Does she? Keep, Your darling Ronky with Pragri. Sería, does he keep track on the cells? También le podemos poner el nombre, ¿verdad? Does Eric keep track on the cells? Se puede de esa manera. Ajá, does... eso le quería preguntar, de, ¿se puede poner el nombre en lugar de...? Sí, de hecho quedaría un poco más correcto porque en la respuesta dice Eric. Ok, entonces sería lo más correcto. Pero con he se entiende. Does he? Yes, he does. Eric keeps track on the sales. Que era como llevar el récord de las ventas. Very good. Let's see. Ok. Esta no la vamos a hacer, pero vamos a ver el vocabulario. Everybody, please repeat. Software engineer. Software engineer. Human resource specialist. Human resource specialist. Financial analyst. Financial analyst. Insurance agent. Insurance agent. Bookkeeper. Bookkeeper. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Do you have any question about this? ¿Alguna pregunta de qué significa o algo? Es ingeniero de software. That is correct. Ingeniero de software. Very good. Let's see. La cuarta que es. Insurance agent sería agente de seguros. Hagamos una práctica. Everybody, how do you spell insurance? I-N-S-U-R-A-N-C-E. Ok. Recordemos que todo lo que ya vimos no se nos puede olvidar. So, you can spell at this point. Podemos deletrear, ¿verdad? Si yo les digo, how do you spell engineer? Él es un ingeniero. Very good. E-N-G-I-N-E-E-R. Very good. And how do you spell marketing? M-A-R-K-E-I-N-R-E. Good. So marketing is going to be M-A-R-K-E-T-I-N-G. Nice. And this one is, esto es lo que hicimos ahora, de hecho, my daily routine. And let's see. Vamos a hacer esta y luego vamos a hacer la práctica de hablar, okay?
So it says, listen to your teacher read the following departments in a company and match them with the activities they perform. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice que vamos a escuchar al teacher leer las departments, esos departamentos en la compañía. Y luego vamos a hacer match con las actividades que ellos hacen. Entonces tenemos en los que tienen número, es el departamento. El departamento. Y lo que tiene a la par es la descripción de qué actividad se hace en ese departamento. Pero vamos a practicar. So we are going to read, I mean, we are going to repeat. Everybody, please. Listen to your teacher. Listen to your teacher. Read the following departments. Read the following departments. In a company. In a company. Company. Then match them. Then match them with the activities. With the activities. They perform. They perform. They perform. Perform. Production. Production. Research and development. Research and development. Development. Purchasing. Purchasing. Marketing. 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 Human resources management. Human resources management. Accounting and finance. Accounting and finance. Research and identify. Research and identify. What customers want. What customers want. And need at the right place. And need at the right place. Good. Recruit. Select and train. Select and train. New employees. New employees. For the right job. For the right job. In the company. In the company. Keep the financial record. Keep the financial record. Of transactions, involving monetary, inflows and outflows, control and supervise, the production, workforce and inventory. Develop. Design new or improve existing products or processes. Buy and acquire. Raw materials, production equipment, etc. For the use of the organization. Okay, bastante vocabulario, bien bonito este. Vamos a ver qué dice, ¿verdad? Production sería el departamento de producción, ¿verdad? Research and development sería el departamento de... research sería como evolución. Investigación. Investigación y desarrollo, ¿verdad? Número tres, purchase sería el departamento de compras. Marketing. Marketing, pues marketing, ¿verdad? Mercado. Marketing. Number five. Houses. Sería el departamento de recursos humanos, ¿verdad? That's it. Y el último es contabilidad y finanzas. Ahora, en la otra parte, vamos a ver qué dice para que sepamos que vamos a hacer el match. Dice, research and identify what customers want and need at the right place. Buscar e identificar lo que los customers quieren y necesitan en el lugar correcto. Entonces, research es investigar, ¿verdad? Esa, que se nos vaya quedando ese tipo de palabras e identificar. Customers, cliente, ¿verdad?
¿Cuál creen ustedes que es? Research and identify what customers want and need at the right place. What is it? Which department? ¿Qué departamento? Production, research and development. Marketing. Marketing. ¿Será que es marketing? Bueno, vamos a dejarlo así y luego revisamos. Vamos a ver qué dicen los demás. Recruit, select and train new employees for the right job in the company. Recruit es reclutar. Entonces sería reclutar, seleccionar y entrenar. Train es entrenar. Nuevos empleados, employees. Para el trabajo correcto en la compañía. For the right job. Eso creo que está fácil. ¿Cuál podría ser? Human resources management. Yeah, it's human resources management. That is number five. Good. The next one, it says, keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Este también creo que está fácil, que sería mantener el récord financiero de las transacciones que envuelven entradas y salidas de dinero. Inflow es entrada, flujo de entrada y flujo de salida, literalmente. ¿Okay? Entonces, y lo demás creo que está bastante claro. Entonces, ¿cuál sería este departamento? Accounts and Finance. Very good. Accounting and Finance. That is the department. The next one is just control and supervise the production workforce and inventory. Controlar y supervisar la producción, la fuerza de producción y el inventario. ¿Cuál podría ser? Human Resource Management. Production. Very good. Number one. Production. The next one, it says, develop, design, new or improve existing products or processes. Entonces sería desarrollar. Bueno, las dos, bueno, la primera es desarrollar, develop, ok, design, diseñar, nuevos, o improve, ¿qué era improve? ¿Se acuerdan? Esta creo que la vimos. Mejorar, very good, mejorar productos existentes o procesos, ok, ¿cuál departamento sería? Number two. Very good. Research and development. That is it. This one. And the last one, el último dice, buy and acquire raw materials, production equipment, etc. for the use of the organization. So, comprar, por supuesto, ese verbo muy común, hay que recordarlo. Buy, comprar. And acquire, que sería adquirir. Raw material sería como materia prima. Materia que no está transformada. Raw materials, production equipment, que sería equipo de producción, el etcétera, se dice casi igual, ¿verdad? Etcétera, para el uso de la organización. Which department is this? Three, purchase, very good. Entonces la primera sí estaba correcta, era market. Nice, perfect. Do you have any question? Hay mucho vocabulario. No sé si hay preguntas con alguna palabra específica o pronunciación de una palabra. That is important. Que aprendamos a pronunciar la palabra correctly. Marketing. Así se pronuncia. Marketing. Marketing. Y purchasing. No. Purchasing. 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 Como con A. Purchasing. Sería como la, el sonido, ¿se acuerda que ayer hablamos de understand? Understand. Por ahí va el sonido de esta U. Purchasing. 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 Ok. Teacher, develop. We have one, two, E. I'm sorry? In develop, is develop or develop? Develop. Develop. Uh-huh. Develop. Any other question? No questions. Claro como la horchata. Recordemos que lo vamos a estar
viendo más adelante, ¿verdad? Este todavía no lo vamos a ver. Sí, todavía no. Okay, very good. So we are going to... Bueno, tenía un par de prácticas diferentes, pero vamos a hacer la práctica de la conversación. Todos los viernes, dependiendo de cuánto tiempo nos quede, vamos a platicar un rato, ¿verdad? In English. No Spanish, please. At all. So, vamos a iniciar con... Con Silvia. Hello, Silvia. Hello, teacher. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm very well, thank you. And what is your second last name? Repeat, please. What is your second last name? My second last name is Blanco. Good, and how do you spell that? How do you go ahead? P O L I N C O. Me acaba de decir Polinco. No, A. Ah, será. Bueno, that is good. Yeah, you escuché. That's good. And tell me, do you usually have breakfast? Yes. Good. And do you cook? Sometimes. Okay. What do you cook? Chicken and rice. Okay, very good. And what's your favorite color? My favorite color is blue. Blue? Yes. Okay, blue is very nice. It's my favorite color as well. And so I remember that you said that you have brothers and sisters, right? Do you have brothers and sisters? Yes, I have two sisters and a brother. Okay. What does your brother do? My brother is a student. Okay, and what does he study? I mean, is he in high school, and he is at the university? In high school. High school, very good. High school. How old is he? 11 years old. 11, very good. Mm-hmm. And besides English, do you study other things? Repeat, please. Besides English, cuando digo besides es aparte de, besides English, do you study other things? Yes, I study at the university. What do you study at the university? Accounting. 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 So you really like numbers? Yes. Okay. Yes, I like. Very good. Perfect. Okay. Thank you, Silvia. See you next Monday. Okay. Bye bye. See you. Vieron que está bien fácil, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora vamos a platicar con Lucía. Hello, Lucia. Hello. How are you? I'm fine. And you? I'm fine as well. And where do you live? I live Ciudad Delgado. Ciudad Delgado, okay. And do you work in Ciudad Delgado? Si no me entiende, me puede decir, repeat, please. Repeat, please. Okay. Do you work in Ciudad Delgado too? I work in Apopa City. Apopa. Is that far away?
¿Me puede decir repeat, please? Repeat. Ok, Apopa en Ciudad Delgado. Is that far away? Is far? Far es lejos. Is far? Yes, yes, it's far. Okay, very good. Do you have brothers or sisters? I one brother. Okay, and what is your brother's name? His name Victor. His name is Victor. Good. And how old is Victor? He's years old. 21 years old. Very good. And how old are you? How old are you? ¿Cómo estoy? Me está diciendo. No, antes le pregunté, how old is your brother? Ahora le pregunto, how old are you? I 24 years old. Okay, very good. Perfect. Thank you, Lucia. See you. Bye bye. Ok, let's see, vamos a continuar con César. ¿Es César there? Creo que no está. José Daniel. Yes. Hello, how are you? Fine. Ok. does it rain in Sonsonate a lot? That it rain. Rain. No. Not that much. No. Okay. And how old is your daughter? I'm 5 years old. 5 years old. Okay, that's mm-hmm. good. And do you work on the weekends? No. Saturday work, Sunday clean house. So you work on Saturdays? Yes. Okay, very good. Do you work all the Saturday or only in the morning? All Saturday. Okay, so you are tired, I guess, on Saturday. Yes. The good thing is that tomorrow, no class. excuse me? The good thing is tomorrow, no class. No class. No. Yeah, vacation. Okay, thank you, Jose Daniel. Bye-bye. Very well. Okay, now let's see. Ronald. Yes. Hello, how are you? I'm fine, thanks. I'm very well. Are you driving right now? No, I don't drive. Ah, okay, very well. But you are in a transportation, right? Yeah, transportation of work. Wow, but it's a private transportation, right? Yeah. Okay. I'm sorry? Yeah. Okay. Sí, así no nos preocupamos que lo vean. Okay, and where do you live? I live in Salvador. Okay, very good. And
What time do you finish your work? I finish at 9. At 9, that is kind of late. And do you have dinner at home or at work? I dinner or work. Okay. Yeah, I believe that that is necessary. Okay, Ronald, thank you. Bye-bye. Okay. Let's see. Nora. Hi, teacher. Hello, how are you? How are you, teacher? I'm very well, thank you. And where do you live? I live in San Salvador. Okay, very good. And what time do you start your job? You start, you begin your job. ¿A qué hora inicia a trabajar? What time do you start your job? 7 o'clock. At 7 o'clock, okay. And do you always have breakfast in the morning? Yes, teacher. And do you have breakfast at home or at work? Work. Okay, very good. And do you work on Saturdays? Sábado, no sé qué es. Cuando no entienda, puede decir, please repeat. Please repeat. Okay. Do you work on Saturdays? No. Okay, very well. Okay, bye-bye, Nora. Bye-bye. Okay. Okay, my friends. ¿Qué les parece la práctica que hemos hecho ahora? Tanto de traer el... Yo creo que, no sé, para algunos que se fue la primera vez, de escribir un párrafo y venir a decirlo y preguntarnos y después platicar y hacer varias cosas. Vamos a tratar de estar haciendo esto para los viernes, más que todo para hacer un repaso de todo lo que vemos en la semana y luego ir platicando. Si tenemos más tiempo, hablamos todos. Si no, pues a veces unos, a veces otros. Vamos a pasar lista. Y luego quizás vamos a ver rapidito la tarea que vamos a hacer ahora y el midterm test. Hoy tiene que estar finalizado el midterm test. O sea, vamos a tener que hacer rápido lo de pasar lista. So, teacher. Ajá. Dígame. Ajá. No, solo le quería decir que con respecto a las preguntas, yo sí que me equivoqué en alguna, pero creo que el problema fue que trato la manera yo de no traducir. ¿Sí? Solo dejarme ir por lo que estoy aprendiendo. Ok, sí, el proceso de aprendizaje es así, o sea, hay errores, yo quizás remarco los errores que son más fuertes, pero poco a poco se van a ir depurando, ¿verdad? Con la práctica, con hablar, con escribir, se va a ir depurando y después ya va a ser en automático. But that is good. Yeah. Ok, teacher, dígame. Present, por si acaso, tengo bien poquita carga. Ah, ok, present, es Delmi, ¿verdad? Ok, very good. Bueno, vamos a apurarnos porque también tenemos que ver los otros. Ana Isabel Asensio. Ok. Angélica Beatriz Mejía. César Romeo Magaña Valle. David Josué Alfaro Arevalo. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José David Fuentes Beltrán.
Josué Isaac Gómez Rivas. Juan Josué Morales Pérez. Juan Ricardo Medemo Delgado. Present. Good. Present. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda. Okay. Present. Okay, good. Nora Lizeth Esquivel de Valte. Present. Good. Norma Eugenia Fernández de Berrío. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Present. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Presente. Good. Y rapidín vamos a ver la tarea y el midterm test para ir finalizando y nos quedamos con Juan Ricardo porque Angélica ni la conocemos. Let's see. Este sería el task, la tarea para ahora. Igual voy a poner un post después del video. Fácil. Read and decide the proper way of a simple present form. Entonces, aquí en el espacio falta algo y tenemos que ir a poner lo que sí, ¿verdad? Lo que va de acuerdo. Okay. Ahora, eso sería en cuanto al task, a la tarea. Solo son 5 preguntas. Luego de esto, a ver. Vamos a ver si nos carga algo rápido. Aquí viene. Este es el midterm test, ¿ok? Vamos a ver la parte 1. No es tan complicado. Teacher, presente. Ah, sí, sí, ya le puse ahí, César. Don't worry. Estamos revisando el midterm test, que cómo se va a hacer. La parte 1 dice, read carefully and choose the best answer. Entonces, acá falta algo, ¿verdad? Y vamos a... Yes. A poner lo que es. Esta primera parte son solo 5 preguntas. Fácil. La siguiente parte, la 2, dice choose the best choices for the following questions. Entonces, este es del alfabeto. Fácil. ¿Cuál letra viene antes de la Q? No me diga, la pone ahí. How many letters are there in the English alphabet? Casi todo esto es del alfabeto. Ok. Bueno, esta no. Our teacher is from Canada. A ver qué ponen. Their class is at night. A ver qué pasa. Luego. Bueno, ¿hay preguntas o dudas hasta ahorita? ¿Qué es el examen? ¿Qué dijo? Este es el examen. No. Ah, va. Vienen 2 partes, teacher. Vienen varias. Son 4 partes. Ok. El siguiente es la parte 3. Por eso se los muestro para que no se les vaya a quedar una parte, ¿verdad? Uh-huh. Dice, go over the sentences and check the right use of the verb be. Este es del verbo to be. Entonces, esto está incorrecto. ¿Y cuál es la corrección? La primera está bien. Claro. Entonces, vamos a venir y tomar la correcta y también son solo. Son sí, como 5. Recordemos, este es bien importante. Recordemos que acá, cuando hay una cajita, tenemos que ponerlo como es. Con punto. Si le ponemos un espacio de más, si le ponemos algo de más o de menos, no nos la va a tomar. Igual que el otro ejercicio. Entonces, cuidado con esa parte. Igual yo voy a estar conectado hasta ahí por las 11:30, diría yo. Si tienen preguntas. Y la última parte, la parte 4, es esta, que sería read the questions, check the proper way to answer them. Entonces, de acuerdo a la pregunta, aquí tendríamos que completar la respuesta. Y dos. Sería todo el midterm test que tiene que estar hecho hoy, este día, ahí por la medianoche, para poder meter las notas al sistema y mandarlas a Insaform. Dice, perdón, pero se oye cortado, no sé si me escucha. Yo le escucho ahorita. Quizá hay momentos en los que sí se va la conexión, porque creo que cuando pasé lista también no me escuchó. Estamos en el libro.
Esta es la plataforma. Entonces yo le mostraba, sí, este es el examen, que tiene cuatro partes, cada parte tiene alrededor de cuatro o cinco preguntas y tiene que estar hecho ahora, este día. Questions? Any other question? For the parts. Excellent. La verdad es que está fácil, solo que pues es bien parecido a lo que ya hicimos, solo que son cuatro, ¿verdad? Cuatro ejercicios. De ahí pensaría que está bien, pero igual yo estaré ahí pendiente. Ok, sí. My friends, si ya no hay preguntas ni dudas, estamos exactamente a la mitad del curso. And please don't forget to do the test, to do the homework, and to do the post. And see you on Monday. Have a wonderful night. Solo nos quedamos con Juan Ricardo. Good night. Good night. See you Monday. See you next class. See you next class. Good. Bye. Goodbye. Goodbye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Okay. Okay. Sorry, it's very late. Okay, so quisiera que le explique algo, que repasemos alguna cosa, o quiere que practiquemos algo. Vaya, fíjese que ya me resolvieron, me resolvió Insafor. Okay. Y ya me mandó el correo el muchacho y ya abrí la página. Okay. Lo que no entiendo es por qué no me abre ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama a los cuadritos que están así? Los ejercicios. Ajá. Vaya, hagámoslo juntos si quiere. Vale. Yo lo voy a hacer aquí y usted lo hace en su, no sé, ocupa el mismo teléfono. Vale. El mismo teléfono. Le voy a enseñar entonces acá para que vaya viendo. Cómo. Vale. A ver, sería esto. Vale, entonces, lo más probable es que usted entre. Y lo que va a ver es algo como esto. Cuando ya entra, le salen las secciones así. Sí. Sale cerrado, ¿verdad? Entonces, quizá la primera pregunta que le tengo que hacer es, ¿usted ya hizo algún ejercicio o no ha hecho ninguno? En la práctica lo hemos hecho con usted cuando nos pregunta, pero así no lo he hecho. Vaya, aquí lo que pasa es que el libro es diferente que la plataforma. Son dos cosas diferentes. Yo sí. Abro el libro y hacemos algunos ejercicios. Lo de la plataforma, estos ejercicios que están aquí, son para que los haga solito. Entonces, cuando ya esté en la página, si no ha hecho ninguno, abre aquí donde dice Section 1, mire. Le da clic y luego le va a salir esta opción que dice Unit 1, Get to Know Someone. Entonces le da clic ahí, otra vez. Y cuando nos cargue, estamos esperando, ahí viene. Le va a salir esto. Entonces, lo importante aquí es esto que está aquí arriba. Aquí, estos cuadritos son las videoconferencias. Entonces, yo le doy clic ahí y ahí están las videoconferencias de nosotros, si usted la quiere volver a ver, ¿verdad? Sí. A la par de cada videoconferencia hay un ejercicio. Ahí dice tarea 1, mire. La primera es videoconferencia y el siguiente, el que tiene el lapicito ahí, esa es tarea. Entonces, la abre. Y lo contesta. Es muy importante una cosa. Imaginemos que usted lo contesta. Y aquí, bueno, lo vamos a hacer este para que vea cómo va. Dice Michelle is, digamos, Michelle. Va, esta la correcta, es esta. Solo quiero que vea una cosa. Isn't, esto está bien. Va, en esta me voy a equivocar a propósito. Vamos a poner esta. Y también en esta nos vamos a equivocar y en este sí la vamos a poner bien. Tienen I, R. Cuando ya esté así, cuando ya haya puesto todas las respuestas de las cinco preguntas, le va a salir esta opción en azul que dice Submit. Submit. Le da clic ahí
y ahí le va a salir lo que está bien y lo que está mal. Las que están en verde están correctas. Son malas. No, están verde correcto. La que está en rojo está mal. Pero no lo deje así. Si usted ve que le sale en rojo, ponga otra. Analice aquí, ¿verdad? Y ponga otra respuesta. Por ejemplo, he is not a floor manager. Entonces, ahí ya la corrijo, le pongo la que es. Corrijo todas las malas y de ahí le vuelvo a dar submit. Si les da submit, vuelve a revisar otra vez. Aquí ya tengo más verdes, pero todavía me queda una roja. Entonces, yo igual puedo venir a corregirla. Puedo venir a decir, you are a. Entonces, le doy eso. Le cambio la respuesta. Le doy submit. Y mire, ahí ya me salen todas verdes. Así es. Cuando usted ya tiene todo esto en verde, entonces ya puede ir al siguiente ejercicio. Tarea 2. Y así va. Tarea 3. Tarea 4. 4. Tarea 5. Y ahorita, esta es la unidad 1, que es lo que tenemos aquí. Aquí tiene que ver. Mira. Entonces, cuando termine los 5 ejercicios de acá, se va otra vez. O aquí creo que le da next. Vamos a ver. Aquí estoy en el último. Next. Vamos a esperar a que cargue. Después de las 5, ahí le puede ir dando next. Y ya le va a cargar la siguiente unidad, la unidad 2. Igual. Aquí es igual que en la unidad 1. Va a encontrar primero la videoconferencia. Ahí está usted, mire. Ya se vio, ¿verdad? Ahí está, mire. Entonces, vamos a hacer igual la tarea que sigue, la 6, la 7, la 8, la 9. La 9 y la 10. Igual, si una la tiene mal, la puede corregir y todo va a estar bien. Después de la 10, se viene aquí y al darle next, le va a salir. Ahí tiene que ser el midterm test. Así dice, midterm. Este es el examen que tenemos que hacer ahora. Entonces, tenemos que hacer las 4 partes. Usted termina esta parte y luego va a la siguiente parte, la parte 2. Perdón. Y así, ¿verdad? Se va para acá. Y cuando ya termina la cuarta parte del midterm test, que es este, el examen de medio ciclo, hasta ahí vamos a llegar. Va. Entonces, lo importante es que como está algo atrasado, hay que meterle ahí, ¿verdad? Para que se vayan las notas. Hoy lo voy a meter en la noche para pasarse. Vaya, dele y yo igual voy a estar conectado ahí hasta como a las 11:30, más o menos, que termino de subir las cosas. Y cualquier pregunta, pues me dice, estamos para ayudar. Va, está bien, teacher. Very good. Gracias. Perfecto. Very good. Good night. Good night. Bye-bye. Bye.